Tira, Foti. Ora, sì, Cecco. A ver, capaz el pibe la rompe, de repente entra a jugar y la rompe toda, es un arco bárbaro. Pero lo más probable es que sea suplente y esto para reaccionar el tiempo. Es que no siempre te sale un cuestionario. No, claro, hay que acompañarlo, ¿no? Pero con resultados. Y claro, encima de que se fue, perder. Tenía cierta espalda, creo. O sea, sí, sí, no, yo creo que si volvía no iba, no es que le iban a poner a conocer ahora. Pero los primeros dos partidos, mucho me parece que un torneo recorto. Los Monteros están en Midland. Ah, pero el otro día vino a jugar del club o se lo llevaron. No, no, libre. ¿Tú tiró? ¿Te tiró? No, no, te... el de Racing, el de 90 te tiré. Sí, no, no te acordás, no. Depende, depende cómo te perfilaste toda la preparatoria inferior. Si realmente eras bueno en inferiores, te da por los huevos, que te pasa. Sí, no, punto de no llegar y de repente te surge una posibilidad y... encontraste un nicho y decís, bueno, ¿qué sé yo? Soy suplente. Sí, sí. Y al menos llegué. Capaz me olvidamos el tipo. Fui muy optimista. No, sí. Yo creo que hace falta más gente. Pero eres que la gestión de incluye. Mucho más desgastado. Mucho laburo que es lo que decíamos antes. Y sin glamour. ¿Me entendés que por eso te decía lo de antes de hoy? Mira, no está mal. No, 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 no. Vas a hacer un año y medio, no me quedaría. ¡Solo!
después le hice el gol a Mitre y después... Hoy en día la cuenta está más que peor. Está muy bajo. Yo sí, eso sí está bien, tiene que jugar. Por la experiencia. A mí me gustaría que jugase con Colombini y capaz con el Paraguay. Era muy petizo eso. Muy petizo. Había venido el año pasado nada más. ¿Sí? O sea, no, jugó solo ese torneo de reserva que habló. Nunca más chico, pero lo que pasa es que él tiene un entorno medio. Pero la campaña no era buena, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, lo otro. Era yo me acuerdo ataque, ataque, ataque. Y vos no podés atacar la gestión de Force cuando no se presentaba nadie. Siente lo de Force, que era el único que puso la cara. Ahora no, con Greco, los 41 puntos y todo eso, ya decís, bueno. Con Force ascendimos y sí, hice un proyecto y el oficialismo mejoró, no sé ya lo que pasó con. Al final no cae mucho el oficialismo, pero hay una realidad. Lafa puede hacer lo que sea. Que diga, hoy chuparle el culo a Tapia. Un día, en minuto a minuto. Hoy fui con Tapia y le mandé dos mensajitos. Con el oficialismo, que contó que cuál es la idea. Y yo, pero igual eso fue mutado.